Estamos visitando el Colegio de los Tarajales, hablamos con Paco Bella, acompañado de los concejales. Cuéntanos, ¿cuáles son las mejoras que se van a realizar en este colegio? Bueno, pues ha habido una petición por parte del Consejo Escolar, lógicamente, de todas aquellas reformas que el colegio necesita. Es un colegio que ya tiene muchísimos años y que necesita ciertas reformas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar dos aspectos fundamentales. Uno, lo que son obras de reforma, obra civil, por decirlo de alguna manera, que hay que corregir. También se va a trabajar el tema de los jardines, es decir, se van a recuperar toda la jardinería que hay de una manera más moderna y más práctica para los niños. Y al mismo también vamos a intentar, digamos, solucionar el problema climático que tiene el edificio. Para lo cual, bueno, pues se va a intentar hacer una zona de sombreo con placas fotovoltaicas, de tal manera que el edificio sea, digamos, útil con la propia energía que produce y que al mismo tiempo sea sostenible, ¿no? Se trata de acompañar la labor que tiene que hacer la Delegación Provincial de Educación en el mantenimiento de los colegios y la parte que le corresponde al Ayuntamiento. Ante la petición del Consejo Escolar, por lo que hemos hecho hoy venir una comitiva del Ayuntamiento, cada uno con su responsabilidad, para que el tratamiento que hagamos en el colegio sea un tratamiento integral. Lo hemos hablado con la dirección, lo hemos hablado con la jefatura de estudio que nos ha acompañado en la visita y ahora a partir de ahora pues iniciaremos los planes de trabajo y un calendario para ir solucionando cada uno de los temas, ¿no? Otra de las cuestiones que también se ha planteado es incorporar la nave del carbón, como la llamamos habitualmente, al colegio, de tal manera que pueda ser una dependencia más durante las horas que lectivas que están los niños aquí para que lo puedan aprovechar. Creo que todo este tipo de reformas, si las conseguimos llevar a cabo en un periodo de tiempo medianamente razonable, el colegio va a cambiar y va a tener, bueno, pues mucha más disponibilidad de la que actualmente tiene, ¿no?